¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y hoy estaremos hablando sobre Duki. Así que si tú deseas estar enterado, ya sabes que debes de quedarte en el video. Ahora sí, iniciamos. Ok, gente, en esta ocasión estaremos hablando sobre Duki y su novia. La verdad, yo sé que hay muchos de ustedes que no les gusta que hable sobre esto y a muchos otros sí les gusta. Pero pues yo estoy para contarles las cosas sobre sus artistas favoritos y es por eso que hice este video. Tal vez ustedes no lo sepan, pero desde tiempo atrás Duki estaba recibiendo comentarios y estos comentarios eran negativos sobre su relación entre ellos dos. Decían, por ejemplo, que Iara es muy interesante, que solamente estaba por el dinero con Duki, entre otras cosas. Aparte, también la llevan criticando por el trabajo que tiene, porque hay cosas anteriormente que Iara hizo y pues muchas cosas. En resumen, la gente no quiere que Duki y Iara sean pareja. Ya hemos visto en varias ocasiones que han terminado, me parece que hace poco, hace como unos 2 meses terminaron, pero volvieron a regresar. Tiempo atrás también ya habían terminado y a pesar de sus peleas, de las discusiones que han tenido, ellos vuelven a regresar. Duki hace poco nos dijo unas cosas, de hecho subió unas historias a su Instagram y son las que a continuación les voy a estar dejando. Solo voy a decir una cosa porque me llegaron al punto de que la diga. Esta señorita que está acá, mostrá la cara. Yarendira Miranda, la mujer más linda que conocí en el universo. Mirá de la que me saca ella, ¿o no? Sí. Quiero que la gente sepa que yo tengo control bancario de mis padres y no me dejan gastar, entonces yo, la posta es que yo vivo de Iara, aunque ustedes no lo crean. Manga de haters. Manga de haters que le envidian, putos. Bueno, y como se pueden dar cuenta, se nota demasiado que Duki está enamorado de su novia y que no le importan las críticas que le llevan, no importa nada. Para él, Iara sigue siendo la mejor persona, la mejor mujer. Yo creo que los debemos de dejar, o sea, debemos de dejar que sean felices. Porque a fin de cuentas, mientras Duki sea feliz, nosotros debemos de estar contentos. Creo que lo debemos de apoyar en su relación y todo este tipo de cosas. Así que para la gente que nada más anda criticando, pues mejor que ya no diga nada. Así que nada, esto sería todo de mi parte. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.